Bien, recordemos nuevamente, los huesos se consideran sistemas que mueven otros sistemas, en este caso, polígonos. Los podemos generar desde aquí o desde el menú animación, Bone Tools, y es exactamente lo mismo. Los huesos es recomendable hacerlos en el visor de front y generar siempre un ángulo, digamos, de preferencia hacia donde se va a mover. Le voy a dar botón derecho cuando ya no quiero generar más huesos, y normalmente este hueso lo borramos. Si queremos modificar el grosor de los huesos, podemos irnos desde esta ventana o podemos seleccionar el hueso e irnos nuevamente a modificar. Tenemos los mismos parámetros. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en ancho se refiere a esto. Height se refiere a este otro valor. En algunos de los casos tal vez le salgan los huesos como pequeñas líneas. Y bueno, se pueden modificar de esta forma. ¿Dudas? Ok, los huesos tienen algo que se llama aletas. Lo voy a generar aquí. Podemos ver esta protuberancia que aparece en este lado y en este otro también. Puedo modificar el size de esas aletas y no, voy a activar la frontal, que aparece de este lado, y la que dice back, que sería la que se va a generar en esta parte. ¿Dudas de eso? Voy a explicar en un momento más para qué sirven las aletas. Bien, ahora, la otra cosa que vimos es que si yo quisiera animar esto, tendría que rotarlo. Pero lo que voy a hacer es, voy a seleccionar uno de los huesos, me voy a Animation, Ica Solver, HI Solver. Sale una línea punteada y va a detectar donde haya más huesos. En este caso lo voy a soltar en el otro extremo, que es el hueso número 3. Y va a aparecer un signo de más de color azul. Este signo de más es el que lleva ahora, digamos, la jerarquía de mover o de rotar estos tres puntos que tengo aquí. De esta manera no tengo que rotar uno por uno, sino con un solo movimiento puedo modificar todo. ¿Dudas de eso? Ahora, la otra cuestión es cómo aplico esto dentro de un sistema. Voy a generar aquí un elemento que es un cilindro. Voy a cerrar esta ventana. Lo voy a crear aquí. Y lo voy a acomodar. Siempre es importante acomodar lo más posible dentro de la estructura el objeto. Si por alguna razón no se pudiera hacer, por ejemplo, porque el radio es menor, no importa. Otra cosa importante, para que yo pueda mover esto, por ejemplo, si no tienes suficientes segmentos, esto no se va a poder doblar, ¿se entiende? Va a ser un rompimiento aquí, va a quedar en un ángulo recto. Por lo tanto, es importante el número de segmentos que tenga. Bien, ahora, ¿cómo voy a hacer que estos huesos modifiquen lo que está adentro? Primero, para eso me sirven los fins. A propósito hice esto más grande porque normalmente va a ser el caso de que nuestra geometría es más grande que en el caso de los huesos. Para eso me sirven los fins. Vamos a ver, aquí voy a seleccionar el hueso y voy a modificar el valor del size de tal manera que esto toque o atraviese la geometría. Igual aquí en el front, que toque o atraviese la geometría, y finalmente aquí. Selecciono el segundo hueso y voy a activar nuevamente los fins. Modifico nuevamente el size. Después, aquí en front y en el back. ¿Dudas de esto? El hueso número 3 no importa porque solamente va a servir como parte de la jerarquía de movimiento, y lo que en realidad va a mover los polígonos va a ser esto de aquí. Ahora, pongan mucho cuidado,
donde voy a convertir en piel va a ser en los polígonos, no en los huesos. Tal vez la analogía sería de mi cuerpo, ¿no? Tengo el hueso y alrededor tengo piel, pero en este caso no funciona así. Tiene que ser directamente sobre los polígonos. Nos vamos a la lista de modificadores, presiono la tecla S varias veces hasta que aparece Skin, piel. Le doy un Enter y donde dice Add voy a agregar los huesos. Solamente voy a agregar el hueso 1 y el hueso número 2. Evidentemente, de acuerdo al modelo, será lo complejo de la jerarquía de huesos que utilice. Entonces, en agregar, voy a agregar hueso 1, presiono Shift, hueso 2 y le doy seleccionar, Select. Y vamos a ver si agregamos bien las aletas. Normalmente esto se debería de mover bien. Algo está ocurriendo aquí. Nada más agregué uno. Perfecto, muchas gracias. Aquí está, me falta el hueso 1, el hueso 3, no lo vamos a poner. Select. Entonces ahora sí, movemos esto. Y ya está. ¿Ok? Entonces, esto no tienen una idea de la ventaja que da trabajar con los pins en 3D Max. En Maya es un dolor de cabeza, verdaderamente. Hay que tomar inclusive un pincel, hay que poner el rango de influencia de un hueso al otro y luego del otro a la otra parte que debería de doblar para que no quede en ángulo y se puede llevar uno muchísimo tiempo. Esto simplifica de una manera impresionante todo el trabajo. Quedó bien hecho. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, ahora vamos a mover esto como si quisiéramos simular que está brincando. El problema es, ahora, ¿cómo muevo todo? Bueno, pensaría tal vez muevo el objeto, pero al momento de moverlo se va a regresar. Aquí lo que necesitamos es vincular. Primero, ¿se dan cuenta? Aquí ese a lo mejor tiene un tamaño aceptable, el signo de color azul, pero si tuviéramos más huesos, por ejemplo, si yo muevo mi brazo sería semejante a la estructura que estoy moviendo ahí, ¿cierto? Pero tengo otro brazo. Tengo los dedos y los dedos se mueven igual que eso. Y tengo las piernas y tengo el cuerpo. Entonces necesitaríamos empezar a generar cosas mucho más complejas. Ahorita vamos a quedarnos con esto y cómo lo movemos. Bien, podemos generar un círculo o un rectángulo, cualquier elemento que esté formado en base a una línea y hacerlo lo suficientemente grande como para verlo. Es más, de hecho, esto puede estar afuera. Voy a tomar este objeto, presiono Select and Link, lo voy a seleccionar y lo voy a soltar aquí. Entonces cuando mueva esto ya no tengo que estar buscando el signo de color azul, lo puedo mover desde afuera. ¿Dudas de eso? Ahora, no resuelve el problema. ¿Cómo muevo todo? Primero vamos a ver qué está moviendo cosas. Algo está moviendo el hueso 1, ¿ven? Y también este objeto que acabo de vincular es el que mueve todo, de tal manera que, ¿qué elementos debo seleccionar para trasladar las dos cosas? El hueso 1 y el círculo. Lo que voy a hacer es, voy a crear otro objeto, de hecho podría ser otro círculo, podría ser, a ese se representa con una estrella aquí en el piso, puede ser un cuadrado, o puede ser un domi. Voy a ponerle un rectángulo en la base, que englobe todo, lo voy a mover aquí abajo, en la base, y voy a vincular el círculo a la línea, y voy a vincular el hueso 1 a la línea, de tal manera que cuando mueva la línea, se mueve todo. ¿Ok? Ahora vamos a ponerlo sobre la montea, voy a crear un plano, y vamos a moverlo igual que la pelota, ¿se acuerdan? El ejercicio de la pelota. Lo vamos a mover igual. Primero, recordemos cómo cuando vimos el detrás de cámaras de la era del hielo, vimos cómo Scratch se movía como si fuera patinando. Están calculando el timing. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces, aquí es útil. ¿Se acuerdan que a veces presionan la barra espaciadora en el teclado y no pueden seleccionar otra cosa? Se activa este candado. Entonces, de esta manera me
garantiza que solamente está seleccionado este cuadro y es lo único que voy a mover. Vamos a empezarlo a mover, presiono la tecla N, damos clic en Auto Key, avanzo 10 cuadros, muevo esto hacia adelante, otros 20 cuadros, muevo hacia adelante, en el cuadro 30, 10 cuadros más, y finalmente en el 40, 10 cuadros más, muevo hacia adelante. Ahora voy a generar los intermedios. En el cuadro 5, muevo hacia arriba, en el 15, en el 25 y en el 35. ¿Okay? Entonces está dando ahí los brincos. Vamos a ajustar eso al 0 y nos vamos en editor gráfico, editor de curvas. ¿Qué cosa vamos a modificar? Exacto. La Z. Entonces desactivo esto. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Abrir un poco. Exacto, abrir las tangentes para que el objeto simule que es atraído por la fuerza de gravedad nuevamente. Aquí, digamos, se desacelera y se empieza a acelerar hasta que cae rápido aquí abajo. Esto se representa gráficamente de esta forma. Y aquí, recordemos que esto también responde a apretar el tracking del mouse, y con el zoom es el arrastrando el tracking del mouse. Aquí cerramos esto para que haya una aceleración, tanto en el punto de salida como en el punto de entrada. Y cerramos aquí, le vamos a dar ahora play, y vamos a notar una pequeña pausa en la parte de arriba. ¿Ok? Bien, ahora, queremos deformar esto. ¿Por qué lo queremos deformar? Porque es un objeto elástico. Entonces, normalmente aquí, antes de empezarse a mover, debería de haber una anticipación del movimiento. Uno no toma una pelota con el puño levantado y la arroja. Mueves el brazo hacia atrás y luego lo mueves hacia adelante para que el movimiento de resorte o el látigo transmita el impulso al objeto que se va a mover. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a tomar... ¿por qué no puedo seleccionar el hueso? ¿Quién me dice? ¿Está activado? Está activado el bloqueo. Muy bien, el candado. Entonces ya puedo seleccionar eso. Voy a activarlo nuevamente. ¿De qué otra forma lo puedo activar en el teclado? Exacto, barra espaciadora. Entonces vamos aquí a deformarlo un poco. Lo jalamos hacia acá para que no se entierre en el plano. Está activo Auto Key, y entonces cuando llegue en el punto 5, jalamos hacia arriba y queda suspendido en el aire. Veamos. ¿Okay? Ahora en el punto 10 nuevamente vamos a mover esto hacia abajo. Luego en el cuadro 15 volvemos a simular el resorte. En el 20 hacia abajo. A veces se abusa de este principio de animación de deformar. Por ejemplo, en John Carter, cuando empieza a brincar, pues se ve sumamente gracioso. Y es correcto, responde a un principio de animación, con la excepción de que el ser humano debe de tener ciertas restricciones cuando se le apliquen principios de animación. Vimos en algún caso, creo que no les he mostrado ese video, cuando un objeto, una cámara que graba a 1,000,000 de cuadros por segundo, pues se deforma el rostro, inclusive cuando estamos hablando. Y eso no se nota, pero el cerebro, la mente, capta toda esa información. Por eso es que se dieron cuenta en Disney que si modificaban, exagerando los movimientos, se captaba mejor la sensación del movimiento. Bien. Aquí debe haber otro movimiento que es, es un principio físico, la inercia. Esto va a tender nuevamente a quedar en inercia, es decir, carente de movimiento. Voy a presionar la tecla G para ocultar el grid, la malla que está atrás, y puedo ver mejor aquí mis líneas. Entonces, puedo avanzar tal vez dos cuadros, y tiene como la inercia del movimiento, como en el caso de la pelota, avanzo otros dos cuadros, se vuelve a comprimir. Avanzo ahora un cuadro,
hago otra modificación, otro cuadro. Otro cuadro y es el movimiento va a ser mínimo. Otro cuadro. Y finalmente queda en estado de inercia. ¿Se entiende? ¿Se nota la intención? Ok. Bien. ¿Dudas de esto? Es sencillo. Ok. Ahora, si va muy rápido, recuerden, para no mover todos los puntos que tenemos ahí, nos vamos aquí en Time Configuration y le vamos a dar aquí reescalar el tiempo. Si queremos agregar más cuadros, aquí le puedo poner 200, pero va a calcular, le doy un Enter y solamente veo aquí reflejado los 200, pero la animación que tenía sigue quedando en esta parte. Le regreso a 100, doy un Enter. Y donde dice reescalar el tiempo, aquí le voy a decir que lo mismo que había hecho en 100 cuadros, quiero que lo haga en 200. Le doy un Enter. Ok. Ok. Y ahora vean, ajustó lo que había hecho en 100 cuadros, en 50, casi lo hace en 100. Si le damos play, lo va a hacer más lento. ¿Vale? Aquí tal vez ya no quiera ver estos cuadros. Vamos a quitárselos. Le voy a dejar que tenga solamente, tal vez, 110. Aceptar, ok. Entonces vamos a darle play. Y ya quedó. Ok. ¿Qué les parece? Bien. Perfecto. Ahora, si ya terminamos de animar, y damos el auto key, veo que había algunas dudas en cuanto a las luces. Lights, estándar. Las luces OVNI normalmente se colocan en base a un tipo de iluminación artificial que tendríamos en un set de fotografía. Escogemos una como la luz principal va a ir más arriba y las otras dos luces son de relleno. Recordemos que las luces de relleno no solamente tienen la intención de iluminar, sino también de quitar las sombras. Y a veces se hace un proceso muy complejo porque ya tenemos resuelta la iluminación, pero ahora hay que quitar las sombras. Para evitar eso, podemos hacer que estas luces solamente iluminen y marquen algunos rasgos que queremos. No están cortando en la banca, ¿verdad? Gracias. Bien. Nos vamos en Tools, Light Lister, y de aquí vamos a determinar primero la intensidad, multiplier. Segundo, shadows. No quiero shadows. Bueno, se los voy a dejar para que veamos por qué no queremos las sombras. Voy a hacer un render, shift y la tecla Q. Y me está proyectando las sombras, una para acá y otra en algún lado por aquí. También, ¿qué otra cosa notamos? Esto se está solarizando, es decir, queda plano porque tiene demasiada luz. Una sugerencia es que la suma total de las luces no sea mayor de 2.5. Tal vez veamos ahora un render. El otro atajo es esta tetera de aquí arriba. Y bueno, ya se nota un poco mejor, pero aquí vemos las sombras. Esto es lo que no quiero y arreglar eso nos puede llevar mucho tiempo. Pero también la otra es que ven que es sumamente rápido el render. En algún momento consideren, cuando tengan más complejos el escenario, si vale la pena usar una luz skylight. Sabemos que la luz skylight hay que irnos a modificar, agregar cast shadows, verificar que en el render setup está ajustado el render. Tenemos default skylight. Vamos a hacer un render y antes en iluminación avanzada agregar qué plugin. Light Tracer. Ya está activo aquí para que se tarde menos. Bien, ya generó una sombra, pero también la luz de Light Tracer está modificando mi escena. En Light, aquí en el Skylight vamos a ponerle menos. Vamos a bajarles a esto unos puntos. Y vamos a hacer un render.
¿Ok? Entonces, la luz está influenciando aquí. Voy a quitar la... los shadows de este. Vuelvo a hacer el render. Pero no veo la sombra del skylight. Vamos a seleccionarla. Modificar. Bien, ahí está. Está por aquí, la, sí, sí tiene, pero las luces de esto lo están deformando. Bueno, entonces consideren en algún momento generar con ese tipo de luces. Si está muy pesado el trabajo y se está tardando mucho, que fue algo que vimos que nos estuvo ocurriendo con los renders, no usen esta luz, usen estas. Hay otro tipo de luz que son las luces Target Spot. Esta funciona dando un clic y arrastrando, es un cono emisor de luz. Voy a desactivar las otras luces desde Light Lister, simplemente las apagamos desde aquí y dejemos que sea el spot el que ilumine. Vamos a hacer el render y este es el tipo de iluminación que me puede generar. Podemos modificar esto de aquí, la zona de umbra y de penumbra. Si seleccionamos el cono de la luz y nos vamos en modificar, aquí podríamos modificar también la intensidad, como en esta ventana. Tiene el punto 5, le puedo poner menos, le puedo poner más. Aquí hay algo que es atenuación, es este cono. Digamos, la mayor intensidad va a estar aquí, la menor intensidad va a estar en este lado. Y a desactivar este, el cono de luz está aquí, spotlight, parámetros, y esto lo puedo modificar, doy un clic y arrastro y es la parte del cono que va a iluminar, y esto de aquí es la zona de umbra. Vamos a darle clic en el render, seleccioné front, aquí está, y a eso se refiere, a la ampliación de esta zona. ¿Dudas de esto? ¿Cómo lo corrijo? Le vuelvo a dar un clic y aquí voy a cerrar estos valores. También puedo decirle que la zona que quiero que ilumine sea muy pequeña. Bueno, no tan pequeña como 0.5, tal vez aquí. Y solamente va a iluminar esta parte. Evidentemente, si ustedes cambian la posición de la luz, pues va a cambiar. Este es front. Voy a tomar el cono y lo voy a mover. Hago un render y tenemos este resultado. ¿Dudas? Después vamos a hacer un museo y ahí vamos a aplicar estas luces. Bien, podemos también iluminar con una sola luz. Voy a seleccionar la luz que está arriba. Es esta luz. Le desactive las sombras. Tenemos también varios tipos de sombras. Ahorita vamos a dejarle esta de Ray Trace Shadow. Y aquí está. Bien, preguntas, dudas de esto, dudas de la animación. Bien, lo siguiente que vamos a ver, voy a resetear esto, son los sistemas de partículas. Los sistemas de partículas se generan desde el menú crear, geometría, standard primitive, y es la cuarta opción, sistemas de partículas. Voy a regresar a los cuatro visores. Las que más se utilizan son Snow y Sprite. Esto es simplemente una figura que nos va a generar una marca de dónde está generado esto. Si le damos play, entonces ya podemos ver aquí
las partículas. Puedo modificar, por ejemplo, aquí cuando empieza es como si empezara a llover. Lo que puedo modificar es aquí donde dice timing start, le puedo poner menos 30, enter, y entonces cuando esto se ejecute es como si ya estuviera lloviendo todo el tiempo. Las partículas tienen una vida de 30, quiere decir que 30 partículas se van a estar generando alternativamente y van a estar, digamos, muriendo y se van a seguir creando. De esta manera se genera un efecto de aleatoriedad. En viewport count tengo 100 partículas, le puedo poner 1000 tal vez, y tengo ahí 1000 partículas. Y en el render count, si yo hago un render de esto, solamente voy a ver 100 partículas. Se recomienda que se trabajen con pocas partículas en los visores. Me voy a modify, tal vez 500, y en el render count trabajen con más, por ejemplo 5000. Ahora, los otros valores de speed sería como la distancia que va a recorrer las partículas. Variación, pueden ver aquí se nota un patrón de como de un de renglones con las partículas, ¿cierto? Con variación es como si eso fuera una manguera o chispas de un soldador. Entonces se van a dispersar o se pueden compactar también. Se pueden poner materiales, presiono la tecla M, genero un material nuevo, tomo el material y lo suelto sobre las partículas, le voy a cambiar el color, le voy a poner amarillo, ok, y aquí donde dice autoiluminación voy a ponerle 100, voy a hacer un render. Y aquí tengo las partículas. El otro valor que puedo modificar se llama drop size, el tamaño de cada gota. Aquí lo que está generándose en realidad son polígonos triangulares, y aquí los podemos ver, son triángulos. Por lo tanto, no me conviene tener un tamaño tan grande como esto. Tal es aquí. ¿Dudas? Bien. Voy a generar otro elemento para modificar este. Aquí en Space Props tenemos fuerzas, tenemos gravedad, tenemos wind. Estos funcionan igual. Hacen exactamente lo mismo. Aquí lo importante es hacia dónde apunta la flecha. La voy a rotar y la voy a vincular con esta herramienta. Vuelvo a presionar nuevamente la tecla G para poder observar mis partículas. Y tengo aquí este elemento que se llama Bin to Space Props, es vincular sistemas de fuerzas. Doy un clic, sale la línea punteada, detecta el otro objeto y a partir de aquí vamos a ponerle en esto, en el sprite, vamos a ponerle 5000. Bien, si le damos play, esto va a ser modificado por la dirección de la fuerza. Si quiero aumentar la fuerza del viento, eso se hace en strength. Ahora, hay otro elemento aquí, también en fuerzas en la parte de abajo, que se llaman deflectores. Un deflector es una especie de espejo que va a rebotar las partículas. Voy a acomodar este, lo voy a rotar y lo voy a acomodar en esta posición. Voy a tomar nuevamente la herramienta Bin to Space Prop. Voy a tomar este elemento y lo voy a vincular con las partículas. Y aquí podemos ver que las partículas empiezan a rebotar sobre esto. ¿Para qué me sirve esto? Puedo hacer una cascada, una fuente. El ejercicio que vamos a hacer después de aplicación es una fuente. Si quiero aumentar la parte de rebote de las partículas, se hace seleccionando el deflector y en bounce. Aquí es algo ilógico, la fuerza de rebote es mayor. Pero bueno, ¿dudas de esto?
Bien, por último, voy a hacer las explosiones. Voy a resetear esto. Y voy a generar el otro sistema que se utiliza mucho, sistemas de partículas, se llama PRI o sistema de partículas. Esto es simplemente una caja que tiene tres triángulos adentro, no importa el tamaño ni la posición. Lo que va a hacer esto es que va a afectar directamente a una geometría. Voy a generar una esfera y seleccionando solamente el emisor o el sistema de partículas, me voy a modificar y lo primero que aparece es un botón por aquí que se llama Pick Object. Le doy un clic a Pick Object y después a la geometría que quiero que sea el emisor. Ya lo detectó aquí, le vamos a dar play y entonces es la esfera la que está emitiendo todos estos elementos. Voy a cerrar este de aquí. Vea todos los parámetros que tengo para modificar esto. Me voy a ir a Load Save Presets hasta abajo y aquí tengo varios, por ejemplo burbujas, le ponemos play y está emitiendo aquí estas burbujas. Comet haría esto, Field, Hazer, Shell Trail, Shimmer Trail, Blast, es una explosión en base a polígonos triangulares, desintegrar, es decir, son los elementos que están generando la geometría. Pottery sería como una explosión de objeto si fuera de cerámica, estable, no genera algo, y Default, es lo que tenemos aquí, solamente le estoy dando doble clic. Bien, vamos a trabajar con Pottery. El otro valor que quisiera modificar está aquí arriba en generación de partículas. Aquí nuevamente voy a modificar el timing, le voy a decir que a partir del cuadro 10 empieza a emitir. Entonces del 0 al 10 no tengo nada, a partir del 10 ocurre la explosión. ¿Qué ven de raro en esta explosión? El objeto aparece todavía aquí atrás. ¿Cómo lo voy a ocultar? Primero muevo en una parte donde me asegure que es el objeto que quiero ocultar el que está seleccionado. Segundo, muevo el contador de tiempo al lugar donde quiero que ocurra el cambio. Tercero, doy clic en Auto Key. Segundo, ¿cómo puedo hacer invisible este objeto? Si yo lo borro, se borra todo, toda la geometría, inclusive las partículas. ¿Se acuerda alguien cómo se hacía eso? Botón derecho, luego. Muy bien, después. Bilayer para que se active visibilidad. El 1 equivale a visible. ¿Qué equivale a invisible? Cero. Después, Enter. Muy bien, si no le doy Enter, no se generan estas cuatro marcas rojas. Le damos OK y se van a generar dos puntos claves aquí. Aquí es invisible y aquí es visible. Tengo que darle clic al escenario para que actualice la operación. Entonces es visible y se va haciendo transparente. No quiero eso. Quiero que del cuadro 9 hacia adelante sea visible, pero en el 10 ya no se puede ver. ¿Ok? Entonces ya ocurrió eso. Ahora vamos a ver otro elemento. Si ya terminé de animar, desactivo el auto key. Vamos a ponerle fuego a esto. Se encuentra en Helpers, es una cinta métrica. Abajo de estándar tengo una opción que se llama aparatos atmosféricos. Le voy a dar clic ahí, tengo tres tipos. Tengo cajas, tengo esferas y tengo cilindros. El que necesito es el de un cilindro. Voy a los cuatro visores para tomar como referencia el centro, porque aquí sí importa el tamaño del gizmo. Bien, ahora, estando seleccionado el gizmo, me voy a modificar, le voy a dar clic en Add y el programa me pregunta si quiero agregar efecto de fuego o efecto de niebla volumétrica. Después vamos a ver la niebla volumétrica, ahorita vamos a darle clic en Fire Effect, ¿ok? Y aquí me indica, sí, nada más hay estos dos, pero con plugins se pueden agregar más cosas. Le vamos a dar ahora un clic en Setup. Primero vamos a ver si esto funciona. Es importante que esté seleccionado el visor de perspectiva para hacer el render. Si yo tengo seleccionado un visor ortogonal
que no tiene perspectiva, pues no se va a ver. Por ejemplo, front no me genera nada. Front igual top o igual left. ¿Cuál tiene que ser? Solamente perspectiva o una cámara. Después vamos a ver cómo agregar cámaras. ¿Dudas de esto? Bien, ahora selecciono el gizmo, le doy un clic en la palabra Fire Effect y después un clic en Setup. ¿Qué puedo hacer desde aquí? Bueno, tengo una pequeña previsualización. Le puedo cambiar el color, por ejemplo, que sea tal vez verde, este otro azul. Y vamos a hacer un render de esto. Entonces me cambia el color de el fuego. ¿Dudas? No. Es bastante fácil, creo. Bien, vamos a dejarle aquí resetear. Y selecciono este y le dejo el amarillo que tenía por defecto. Bien, ¿qué otra cosa puedo modificar? Voy a darle un clic a esto, Hide Unselected, que oculte lo que no está seleccionado, y vamos a explicar Flame Size. Vamos a dejar abierto eso aquí para entender qué es. Bueno, primero, Tendril sería como una fogata. Fireball se entiende como una bola de fuego. ¿Ven la diferencia? Salen como líneas en vez de círculos. Después, tamaño de la flama. Tiene por defecto 35. Si le pongo 5 y hago un render, veamos qué ocurre. Hace más chiquita las flamas. Si le pongo tal vez 100, esto va a aparecer como un cerillo posiblemente. O un valor más grande. Fireball, render. Vamos a ponerle 1000. ¿Se entiende? Esto me está dando una simulación del tamaño con el que estoy trabajando. Ahí parecería un cerillo. ¿Ok? Vamos a dejarle el 35 que tenía por defecto y vamos a modificar ahora otro valor que es el detalle de la flama. Tiene por defecto 3. Vamos a ponerle 1 y hacemos un render. Entonces casi no me da detalles. ¿Se entiende qué hace esto? Si le pongo 10, hará lo contrario, pero va a consumir más recursos para el render. Bien, vamos a dejarle el 3 por defecto. Y sería como los valores más importantes. La densidad, si le pongo 50, pues me va a generar más flamas, pero esto se va a ver pues casi blanco, no me da detalles en la orilla. Si le pongo 5 y hacemos un render, pero tampoco ve ahora el blanco casi adentro. Vamos a dejarle el 15 que tenía por defecto y con eso podemos generar casi cualquier cosa que simule tener fuego. Ahora, ¿cómo animo esto? Vamos a hacer después un ejercicio con una fogata, pero una manera de animar muy rápido es con la explosión. Setup explosión, explosion. Vamos a ponerle aquí 10 para que coincida con la otra explosión que teníamos por aquí. Entonces vamos a ver en el cuadro 10. No hay explosión. Voy a mover esto para acá. Voy a ir avanzando en el tiempo para no hacer el video de esto. Aquí empieza a crecer la explosión. Es más grande. Por aquí se va convirtiendo ya en humo. Se empieza a dispersar. Y se disuelve el humo. Ok, vamos a ponerle botón derecho. Pon Hide All, desesconde todo. Y tengo aquí estos elementos. Aquí otra cosa en las partículas. Voy a seleccionar mi generador de partículas para acceder a los parámetros. Y aquí puedo modificar varias cosas. Por ejemplo, Particle Type, tipo de partícula. Pues quiero que sean los fragmentos del mismo objeto. Puedo modificar el grosor en thickness. Se va haciendo más gruesas las partículas. Vamos a dejarle el 4 que tenía. Y también puedo modificar el número de fragmentos que se generan.
suavizado del triángulo, pues me va a convertir polígonos cuadrangulares, algunos de ellos. Puedo modificar el ángulo también. Metapartículas, partículas del objeto, partículas estándar, es recomendable dejarle esta opción. Y variación puede generar que roten sobre su mismo eje algunas de las partículas. Speed sería como la fuerza de la explosión. Es la manera en que mostraría esto. Ok, bueno, ¿dudas de esto? Y bueno, a partir de aquí podemos hacer el video. Si quisiéramos, podríamos poner un gravity y hacer que caigan las partículas, poner un deflector y hacer que rebote. Pero vamos a dejarlo hasta ahí.